zombies espirituales. Spiritual zombies. En un momento ustedes van a ver cómo vamos a hacer una coreografía de lo que yo estoy hablando. How we're going to do a little choreography of what I'm talking about. Amén. El Señor, the Lord, estoy leyendo de la versión la Biblia Hispanoamericana traducción interconfesional. Si usted no sabe qué es eso, no se preocupe. El Señor puso su mano sobre mí y me sacó por medio de su espíritu y me dejó en medio de la llanura. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, que estaba llena de huesos, which was full of bones. Me hizo pasar por entre ellos de aquí para allá y pude ver que eran muchísimos, cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. And caused me to pass by around and about, and behold them around and about, and behold there were very many in the open valley. You come up here. And look, we got room. And look, they were very dry. Hijo de hombre, ¿volverán a vivir estos huesos? Yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord, God, thou knowest. De nuevo me dirigió la palabra, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: voy a infundir en ustedes un espíritu que los hará revivir. Again he said unto me, prophesy upon these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. Les pondré nervios. Por eso me encanta esta versión. Les pondré nervios. Toda persona que tiene problemas en los nervios, hoy se le va a ir en el nombre Everyone de Jesús. Has problems with the nerves, it's going to be gone today in the name of Jesus. Y haré que les crezca carne, los cubriré de piel y les infundiré un espíritu que los hará revivir y reconocerán que yo soy el Señor. And I will lay nerves upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall know, and you shall live, and ye shall know that I am the Lord. Toca a tu vecino. Touch your neighbor. Fist pump. Touch him with your finger. I don't know what you're going to do. Put some hand sanitizer on. Y dile. And tell them. El Señor puso. The Lord placed. Su mano sobre ti. His hand upon you. Y ahora te saca, and now he pulls you out por medio de ese espíritu, through his spirit, y te pone, and places en you medio in the midst de la llanura of the fullness. Padre, gracias. Father, thanks. Permítenos ejecutar esta palabra. Allow us to execute this message de una forma eficaz y sabia, in effective and wise way, para que tu pueblo pueda entender, so your people can understand lo próximo que viene, what's to come, no solamente para esta casa, not just for this house, sino también para sus familias, but also for their families, en todos los países representados, in every country represented, y en todo lugar donde se encuentren, in every place where they are found, aquellos que han de ser salvos, those who shall be saved, en el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. ¿Cuándo dicen amén? How many say amen? Un aplauso fuerte al Rey. Give strong round of applause to the king. La palabra llanura, the word fullness, en esta versión significa dos cosas. In this version it means two things. Terreno extenso, the valley means, que no presenta fuertes desniveles, an extensive land that does not show too many unleveling. Yeah, unleveling. Igualdad de la superficie de una cosa, and another surface of another thing. So that's the second definition, igualdad de la superficie de una cosa. So algo pasa aquí. So something happens here. Dígale a su vecino, algo pasa aquí. Tell your neighbor, something happened here. Dice, it says, que el Señor se dirige a hablar con Ezequiel. That the Lord speaks to Ezekiel. Yo he predicado este mensaje no sé cuántas veces. I've preached this message I don't know how many times. Pero nunca lo había predicado como lo voy a predicar hoy. But I've never preached it the way I'm going to preach it today. Pero quiero que ustedes reciban esto y lo entiendan completamente. Because I want you to receive this and understand it completely. A veces el Reina Valera habla muy místico y no van a entender lo que yo le quiero. Because sometimes the King James speaks very mystical and you won't really understand. Vamos a traerlo a un nivel donde todos podamos entender. So let's bring it to a level where we can all understand. Incluyéndome a mí. Including myself. Amén. Amen.
Dice que esa llanura, so it says that that valley, estaba llena de huesos, was full of bones. Y dice, me hizo pasar por entre ellos, and it says he made me go past among them, de aquí para allá, there and forth, y pude ver que eran muchísimos, and I could see that it was many, y cubrían la superficie de la llanura, and they covered the surface, y estaban completamente secos, of the valley, and they were completely entonces, dry. Entonces él le dice, so he says, una pregunta muy difícil, he asked him a very difficult question. Dice, hijo de hombre, says, son of man, ¿vivirán estos huesos? Can these bones live? Me paro ahí, me detengo ahí un poquito. I'm going to pause there for a bit. Lo que a mí me impacta, what impacts me, es que Dios, is that God, llama a Ezequiel, calls Ezekiel, a su espíritu, in his spirit, y lo saca, and takes him, significando, meaning, que el cuerpo de Ezequiel quedó en algún lugar, that Ezekiel's body was somewhere else, y su espíritu fue sacado, and his spirit was taken, al espíritu de Dios, to the spirit of God. Sí, porque hay gente que piensa que, oh, esto fue una visión. Because people think that, oh, this was a vision. No, esto le sucedió. No, this happened. Okay. Escucha esto. So cuando eso pasa, so when this happens, sabemos que el cuerpo quedó en algún lugar, we know that the body was somewhere else. Su espíritu lo saca, his spirit is taken, y es llevado al espíritu de Dios, and it's taken to the spirit of God. So él se estaba moviendo en Dios. So he was moving in God. Okay, entiéndame lo que le estoy diciendo. Understand what I'm saying. Y dice que había un terreno extenso. And it says there was an extensive land. La llanura. The el valley, valle, the valley. Pero nosotros sabemos que un valle tiene que haber también paredes de montañas y tiene que haber valley, una salida no, por arriba. Mountains, there's an pero esta versión version, habla de algo plano que no estaba muy desnivelado. This version talks about a land that was pretty much level. O sea, era un terreno que corría así, extenso. It was an extensive land. Lo que a mí me impacta, what impacts me, es que si el Señor hubiera querido, is that if the Lord wanted, así como el pueblo de Israel, the same way the people of dice Israel, la Biblia, the Bible says, que dieron vuelta por 40 años, that they walked around 40 years, y estaban como a cuánto? Es que él es el que sabe. Estaban como a 7 días, it was like a 7 days, de camino, of walk. Pero dieron vueltas por 40 años. But they walked around for like 40 years, porque lo estaban haciendo sin Dios, because they were doing it without God. Pero cuando Dios se mete en el asunto, when God enters, y le dice a Moisés, he tells Moses, tú no entrarás, you will not enter, pero te voy a dejar verlo, but I'll let you see it. Después el pueblo pudo entrar, then the people could enter, y pudo llegar, ¿verdad? And they made it, right? ¿Se entienda esto conmigo? So understand this with me. Cuando Ezequiel está en el espíritu, when Ezekiel's in the spirit, él comienza a ver los huesos secos. He begins to see the dry bones. Y dice que el espíritu de Dios, and it says that the spirit of God, lo llevaba de un lado, took him from one place, a otro lado, to another, y lo volvía a llevar, and would take him back, en el espíritu, in the spirit. Que eso me da a entender a mí, that allows me to understand, que si él lo hubiera dejado, that if he would have wanted, que lo hiciera en su cuerpo mortal, for him to do it in his mortal body, le hubiera costado días, it would have taken him days, para llegar al otro lado, to get to the other side. Pero Dios dijo, but God said, lo vamos a hacer de mi manera, we're going to do it my way, te vienes a mi espíritu, you come to my spirit, voy a pasar de un lado, I'm going to take it from one place, a otro lado, to the other, y otra vez, and back. ¿Por qué lo hizo varias veces? Why did he do it a few times? Y dice, and it says, que él hace una pregunta, that he asked him a question, hijo de hombre, son of man, estos huesos secos pueden vivir? Can these dry bones live? Antes yo decía, before I would say, aunque es una categoría, even though it's a category, que Dios quería colaborar con Ezequiel, that God wanted to collaborate with Ezekiel. Él quería ver dónde estaba el nivel de fe de Ezequiel. He wanted to know where his level of faith was at. Pero más importante que eso, but more important than that, él estaba preguntando una pregunta bien seria. He was asking him a very serious question. Porque estos huesos eran viejos. Because these bones were old. Algunos estaban rotos. Some were broken. Estaban secos. They were dry. I'm taking you a little deeper, right? Te estoy yendo un poco más profundo, ¿verdad? Te pongo estaban a pensar. Viejos, they were old, rotos, broken, secos, dry. Y me imagino, and I can imagine, que hasta se comenzaron a ser parte del campo, that they even began to become part of the field. Porque qué curioso, because how curious, que los huesos no estaban enterrados, that the bones were not buried, sino que estaban por encima del terreno, but they were above the land. Que me deja saber, that allows me to understand, que en algún momento había un ejército, that at some point there was an army, y ahí fueron fulminados, and they were killed there. Algo murió allí. Something died there. Y Dios le dijo a Ezequiel, and God told Ezekiel, yo voy a hacer, I'm going to do, que suban tendones, and I'm going to cause tendons to grow, nervios, nerves, y piel, and skin, y pondré espíritu en ellos, and I'll place a spirit in them, para que sepan que yo soy el Señor, so they can know that I am the Lord. Dios es el Dios de los vivos. God is the God of the living.
y de los muertos. And of the dead. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Are you following me? So, imagínense un terreno. So imagine a land. Que usted lo tenga que cruzar. That you have to go across. Y que se tarde días. And it takes you days to go. Pero el Espíritu de Dios viene. But the Spirit of God comes. Y nos lleva a alcanzar. And allows us to reach. Niveles de aceleración. Levels of acceleration. Que no existen en un cuerpo mortal. That don't exist in a mortal body. Han habido situaciones. There's been situations. Donde Dios me ha llevado a las casas de las personas. Where God has taken me to people's homes. Estando aquí hablando con ustedes. Being here speaking to you. Pastor, ¿pero qué es eso? Pastor, but what is that? Eso es brujería. That's witchcraft. Eso es de psíquicos. That's some psychic stuff. Ellos son los que copian y imitan lo de Dios. No, they're the ones who copy and imitate what God does. Astral projection. Astral projection. Las experiencias fuera de cuerpo. Is just a perverted version. Es una manera pervertida of what God does with us when He invades our life. Hace con nosotros cuando invade nuestras vidas. When you fall out in the spirit. Cuando caes en el espíritu. When you feel like you're in another place. Cuando sientes que estás en otro lugar. He's gripping your spirit. Él está tomando tu espíritu. To have an experience with Him. Para que tengas una experiencia con él. In one occasion. En una cierta ocasión. John Ramirez, John Ramirez, evangelist John Ramirez, el evangelista John gave Ramirez, a testimony, dio un testimonio, and he said, y él dijo, I was, I don't know what degree he was, I forgot, but he was like a high degree warlock, era un brujo de alto rango, and he could astral project, y él podía tener experiencias fuera de su cuerpo, and he astral projected, y él salió de una experiencia fuera de su cuerpo, into this specific home one time, a una cierta casa una vez, and when he got to that home, y cuando él llegó ahí, he couldn't get in, no podía entrar. When you hear his testimony, cuando escuchas el testimonio, he said two things. Él dijo dos cosas. He said the two easiest homes to get into. Dice los hogares más fáciles para entrar. The Catholics. En los católicos. And the Jehovah Witnesses. Y los testigos de Jehová. He said those are the easiest ones to get into. Dice son los más fáciles para entrar. And cause. Y causar. Chaos. Caos. But he said that they got to a home. Pero dice que llegó una casa. That when they got there. Que cuando llegaron ahí. The first minions that went. Los primeros que fueron. Got kicked out. Fueron echados afuera. And when he showed up, y cuando él llega, he couldn't come near to the house. No podía acercarse a la casa. And when you hear his testimony, y cuando escuchas el testimonio, he began to say, él empezó a decir, I couldn't touch the house. No pude tocar la casa. Because the people that were there, porque la gente que vivía ahí, actually prayed. Realmente oraban. And their prayers, y sus oraciones, had guardian angels all around them. Ángel guardianes alrededor de la casa, with swords in their hand, con espadas en sus manos, ready to fight, listos para pelear, whatever entity would try to come in, cualquier cosa que quisiera entrar, which lets me know, que me deja saber, that sometimes it's demons, que a veces son demonios, and sometimes it's warlock spirits, y a veces son espíritus de brujos. You guys catching that? Están recibiendo eso. So when you do things in the spirit, so cuando haces cosas en el it's espíritu, at an accelerated rate. Es una manera acelerada. God is taking me into other nations. Dios me lleva a otras naciones. One time I was on a live stream. Una vez estaba en un vivo. And God took me into Mexico. Y el Señor me lleva a México. It was this woman that was watching the live. Era una señora que estaba viendo el en vivo. And God took me into her home. Y me llevó a su hogar. And God gave me a name. Y me dio un nombre. And He said, "There is a Richard that's going to be touched by God." Y dice, un Richard que va a ser tocado por Dios. And she immediately began to write. Inmediatamente empezó a escribir. And she said, "Yes, yes, you're right." Dijo, "Sí, tienes razón." I work with his wife. Trabajo con su esposa. I work in their house. Trabajo en su casa. He said, "And that man," dice, "ese hombre," "is on top of all of the oil rigs in this area." Está sobre todo el petróleo en esa área. So God took me there. So Dios me llevó ahí. What probably would have took me days, lo que me hubiese tardado días, or hours on a plane, o horas en un avión, to arrive, para llegar. Because when God wants to accelerate you in the spirit, porque cuando Dios te quiere acelerar en el espíritu, He opens your spiritual eye. Abre tu ojo espiritual. Because it's better to travel by the spirit than by your flesh. Porque es mejor viajar en el espíritu que en tu carne. That's what He said. Es lo que él dijo. It's better for you to walk in the spirit. Es mejor que andes en el espíritu than in your flesh. Que en tu carne. Because when you walk in your flesh, porque cuando andas en la carne, you are delaying and denying God. Estás atrasando y negando a Dios. But when you walk in the spirit, pero cuando caminas en el espíritu, you are accepting and accelerating in God. Y acelerando en Dios. Simple. Sencillo. It says that he was taking him from the left to the right. Dice que lo llevaba de la izquierda a la derecha. And I know that Ezekiel was thinking. Y yo sé que Ezequiel pensaba. Estos huesos están mal. These bones are bad. Estos huesos están rotos. They're broken. Estos huesos están secos. They're dry.
Todo me apunta en mi mente natural. In my natural mind, everything points que estos huesos no vivirán. Towards these bones will not live. So Dios le hace una pregunta. So God asks a question. Sabiendo la respuesta. Knowing the answer. That ever happened to you? ¿Te ha pasado a ti? God asks you for something that you ain't got. Que Dios te pide algo que no tienes. Or God tell you something that you know is not, that can't happen. O Dios te pide algo que sabes que no puede suceder. But if he says it, he asks for it. Pero si él, he also the one who provides it. Si él lo dice y él te lo pide, él va a ser el que te lo va a proveer. See, it's because sometimes we think that when God asks us for something, we're giving him something that he doesn't already own. A veces pensamos que cuando Dios nos pide algo, nos está pidiendo algo que él ya, que no, que le pertenece a él. All you're doing, lo que estás haciendo, is letting go of your dependency on that. Es dejando tu dependencia de eso. And turning to God and saying, I depend on you. Y diciéndole a Dios, yo dependo en ti. You guys catching that? Están recibiendo. Okay, eso. So what happens? So qué sucede? Ezekiel turns and he says, Ezequiel voltea y dice, Lord, only you know. Señor, solo tú sabes. ¿Eh? Yo sé que lo uso bastante de ejemplo. And I use him as an example a lot. Pero cuando yo miro una máquina dañada, but whenever I see a machine that's broken, mi mente se me viene Efraín. So my mind comes Efraín. Y digo, ¿qué pensaría Efraín en este momento? And I think, what would Efraín think in this moment? Y hasta que no se le llama, and until you call him, él nos deja saber. He lets us know. Si está demasiado mojoso, if it's too rusted, o si tiene un arreglo, or if it has a fix. Nosotros necesitamos personas en nuestra vida. We need people in our lives que pueda ver las cosas. That can see. No con un ojo natural. Not with the natural eye. Sino con un ojo espiritual. But a spiritual eye. ¿Sabes por qué? You want to know why? El ojo natural, the natural eye, nunca te va a permitir ver más allá de los errores de esa persona. Will never allow you to see further ahead than the mistakes of that person. Nunca te va a dejar ver más allá del pasado de esa persona. See further than their past. Nunca te dará la profundidad que tú necesites. Will never give you the depth that you need. Cuando llegue el tiempo de transformación para esa persona. When the time of transformation comes for that person. Y en vez de ser un catalizador para que eso suceda, instead of being someone that causes that to happen, being a catalyst for that to happen in their lives. Un catalizador para que eso suceda. You become the person. Te conviertes a la persona. That pulls the plug. Que desconecta. Some people. Hay gente. In the church. En la iglesia. Are on life support. Que están en. Apoyo que sería vida artificial. Some people in the church are on life support. Hay gente que está en vida artificial. And we're going around unplugging them. Y estamos caminando desconectándolos. It's their last chance. Es su última oportunidad. It's their last. I'm gonna do it. Es la última vez que dicen lo voy a hacer. And we come and we unplug. Y vinimos y los desconectamos. You guys catch that in the spirit? Están recibiendo en el espíritu. So Ezequiel está confundido. So Ezekiel's a little bit confused. Él está. Esto se mira muy mal. So this looks bad. Pero solo tú sabes. But only you know. De nuevo me dirigió la palabra. Then again he directed his word. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos. He says, prophesy to these bones. Y dile huesos secos. And tell the dry bones. Escuchen la palabra del Señor. To hear the voice of the Lord. ¿Cómo unos huesos? How can some bones? Pueden escuchar la palabra de Dios. Hear the word of God. ¿Cómo Dios? How did God? Le pide a Ezequiel algo imposible. Ask Ezekiel something that's impossible. Él es el Dios de los vivos. He's the God of the living. Y él es el Dios de los muertos. And he is the God of the dead. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Thus saith the Lord to these bones. Voy a infundir en ustedes un espíritu que los hará revivir. I will place in you a spirit that will bring you back to life. Les pondré nervios. I'll put nerves. Y haré que les crezca carne. And I'll cause flesh to grow upon you. Los cubriré de piel. I'll cover you with skin. Y les infundiré un espíritu que los hará revivir. And I'll fill you with a spirit that will cause y you to live. Y reconocerán que yo soy el Señor. And you'll know that I am God. See, when you're in the spirit, cuando estás en el espíritu, God will give you the entire instruction. Dios te da la instrucción completa. But when you're walking in your flesh, pero cuando caminas en tu carne, you only get mercy messages from God, not favor. Solo recibes mensajes de misericordia, no favor. When you're in the spirit, cuando estás en el espíritu, just because my wife said it's good. When you're in the spirit, cuando estás en el espíritu, you receive the full instruction from God. Recibes la completa instrucción de Dios. But when you are in your flesh, pero cuando estás en tu carne, you get mercy messages. Recibes mensajes de misericordia. Not favor. No favor. There's a difference. Hay una diferencia. Catch that in your spirit, please. Recíbelo en tu espíritu, por favor. 3,000 years ago, hace 3,000 años, God came to Ezekiel. Dios vino a Ezequiel. And everything was scattered.
Y todo estaba regado. Everything was in bad shape. Todo estaba en una mala forma. Everything was disordered. Todo estaba fuera de orden. But God said, pero Dios dijo, I know that you can do it. Yo sé que tú lo puedes hacer. So you prophesy. So tú profetiza. Have you ever thought about how much authority is in your mouth? ¿Has pensado cuánta autoridad hay en tu boca? I talk about that a lot. Hablo de eso mucho. Why didn't God say it? ¿Por qué no lo dijo Dios? Why did he tell Ezekiel to say it? ¿Por qué le dijo a Ezequiel que lo dijera? All right, I want you guys to catch this. Quiero que reciban esto. This might be a little too much. Puede que sea un poquito demasiado. But I want you to, I'm gonna slow it down so you can catch it. The Lord, el Señor, spoke to Ezekiel, le habló a Ezequiel, to speak to those bones, para hablar de sus huesos, because Ezekiel, porque Ezequiel, also had bones inside of him, también tenía huesos dentro de él. So he was asking Ezekiel, so le pedía a Ezequiel, to speak to his DNA, que hablara su ADN, because he has authority, porque tiene autoridad. Over the bones, sobre los huesos. And he said, prophesy to them. Él dijo, profetízales. And tell them to hear my word. Y dile que escuchen mi palabra. So he was telling him, so les decía, I have to use you, tengo que usarte a ti, because you are familiar, porque tú conoces, and you are identified with these bones, y te identificas con estos huesos, because even though that's the field, porque aunque ese sea el campo, it's how you feel inside. Es como tú te sientes por dentro. Los huesos secos, the dry bones, hoy en día representan, nowadays represent, el gobierno, government, la política, politics, las noticias, news, vemos caos, we see chaos, hogares que están partidos por la mitad, homes that are broken in half, violencia, pobreza, violence, poverty, el tráfico humano, human trafficking, vemos a la gente peleando, we see people fighting, a la gente en caos, people in chaos, en contra el uno del otro, against one another, cancelamos a una persona, we cancel out a person, porque ya no creemos en lo que dicen, because we don't believe what they said, ni estamos en acuerdo con lo que creen, or in agreement with what they believe. La gente hoy en día, people nowadays, celebra lo que es malo, celebrate what's wicked, y condena lo que es bueno, and they condemn what is good. Alguien entienda lo que estoy hablando. Somebody understand what I'm speaking. Usan la razón, they use reasoning, por encima de la fe, above faith. If you are reasoning more than you are believing, si estás usando la razón más que tu fe, you are in a very dark place. Ese es un lugar muy oscuro. We must have our faith, tenemos que tener la fe, above our reason. Más alta que nuestra razón. Oh my God, somebody catch that, please. Alguien reciba eso. Tolerance over truth. Tolerancia sobre la verdad. And pleasure. Y placer. Over purpose. Sobre el propósito. That's the world that we live in today. En ese es el mundo que vivimos hoy en día. We immediately felt the shift. Inmediatamente sentimos el cambio. In the presidency, in our nation. En la presidencia de nuestra nación. We immediately felt the spiritual shift. Inmediatamente sentimos el cambio espiritual. If you weren't already praying, si ya no estabas orando, now you're really praying. Ahora tienes que orar de verdad. Because the world doesn't know Christ. Porque el mundo no conoce a Cristo. And they don't care to. Y no les importa conocerlo. Until somebody shows them otherwise. Hasta que alguien les muestre lo contrario. Ezekiel prophesied just how God asked. Ezequiel profetizó así como Dios lo pidió. He was in a valley of dry bones. Estaba en el valle de huesos secos. Ahora yo te traigo la hora. Now I bring it to now. Mírate como un Ezequiel. Look at yourself as an Ezekiel. Parado en medio de tu situación. Stand in the midst of your situation. En medio del caos. In the midst of the chaos. En medio de la pérdida de alguien que tú amas. In the midst of the loss of someone you love. En medio de todo lo que está desordenado. In the midst of everything that's out of order. Y Dios te habla y te dice. And God speaks to you and says. Profetiza. Prophesy. Pero si todo está mal, but everything is bad. Todo está desordenado, everything's todo está seco. Out of order, everything's dry. ¿Cómo yo voy a profetizarle how a can esto? I prophesy to this? Porque es algo, because it's something, de lo cual yo te he dado autoridad, which I give you authority over. En tu lengua, in your tongue, está el poder, is the power, de la vida, of life, y de la muerte, and death. Cuando mires a tu hijo, when you see a child, que anda descarriado,
that backslid. Y que anda seco. And he's dry. Dile, ¿dónde estás, profeta? Tell him, where are you, prophet? Dile, ¿dónde estás, mi pastor? Tell him, where are you, pastor? ¿Dónde estás, hombre de Dios? Where are you at, man of God? ¿Dónde estás, mujer de Dios? Where are you at, woman of God? ¿A dónde vas, Débora? Where are you going, Deborah? ¿A dónde vas, Esther? Where are you going, Esther? ¿A dónde vas? Where are you going? Comienza a hablar vida. Begin to speak life. Desde muerte. Instead of death. The bones. Los huesos. Without breath represent dead churches. Sin espíritu representan iglesias muertas. And powerless Christians. Y cristianos sin poder. The zombies. Los zombies. Where my zombie at? ¿Dónde está mi zombie? Represents. Representa. People that look organized. Gente que se mira organizada. Churches that look organized. Gente que se mira organizada. But they are spiritually dead. Pero están muertos espiritualmente. See, Ezekiel received an instruction. Ezequiel recibió una instrucción. And the bones came together. Y los huesos se vinieron juntos. And the nerves came together. Y los nervios se conectaron. And the skin covered them. Y la piel los cubrió. But the bodies, pero los cuerpos, were not breathing. No respiraban. The bodies, los cuerpos, were not breathing. No respiraban. He's moving because I'm moving. Él se mueve porque me muevo. But the bodies, por los cuerpos, did not, no, move. Se movían. It was dead. Estaba muerto. There was nerves. Había nervios. There's a body, there's skin. Hay un cuerpo, hay piel. Everything that a body needs. Todo lo que el cuerpo necesita. But there was no spirit. Pero no había espíritu. See, there's churches today. Hay iglesias hoy en día. Organizations and ministries. Organizaciones y ministerios. That are well structured. Que tienen buena estructura. They're neat. Están organizados. They're fun. Son divertidas. Some of them are even worldly. Algunas son un poco mundanas. And comfortable. Y cómodas. Demonic. Llenos de demonios. Spiritual zombies. Zombies espirituales. The mass army represents. La multitud que estaba ahí representa. The masses of people. La multitud de gente. That are in a nice functioning ministry. Que sea un ministerio que está funcionando. But no move of the Holy Spirit. Pero no hay mover del Espíritu Santo. Everything sharp, on point, on time. Todo está a la hora. But the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo, is not welcome in that place. No es bienvenido en ese lugar. He's not included in the program. No está incluido en el programa. So the same way people come in, de la misma manera que la gente entra, is the same way people come out. De esa misma manera salen. Spiritual zombies. Zombies espirituales. And it becomes contagious. Y se vuelve contagioso. Because you don't have to move. Porque no tienes que moverte. You can be complacent. Puedes estar cómodo. You can be comfortable. Puedes estar cómodo. You don't gotta say a lot, do a lot. No tienes que decir ni hacer mucho. Oh, this is it for me. Aquí ese es lugar para mí. It's organized. Está organizado. It's man, there's so much structure here. Hay tanta estructura aquí. Man, and people tell you about their church. La gente cuenta de su iglesia. They're like, yeah. Man, they got levels of discipleship, tiene niveles de discipulado, and my kids are playing video games. Y mis hijos están jugando videojuegos. But if you ask them, pero si les preguntas, when's the last time you saw somebody get delivered? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien que fue liberado? When's the last time you saw somebody fall out in the Holy Ghost? O que alguien caiga bajo la presencia del Espíritu Santo. When's the last time you saw somebody go through discipleship and actually change at home? La última vez que viste a alguien que pasó un discipulado y cambió en su casa. Because it's not about what you know. Porque no se trata lo que sabes. It's about what you apply. Es lo que aplicas. Organization and structure. Organización y estructura. In the flesh. En la carne. Can work in any business. Puede funcionar en cualquier negocio. But this is different. Pero esto es diferente. You can't run the church as a business. No puedes manejar la iglesia como un negocio. Because it's a living organism. Porque es un organismo viviente. It's alive. Está vivo. It adapts. Se adapta. It shifts. Se cambia. It grows. Crece. It changes. Cambia. It gets added on to. Se añade. You guys understand what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Spiritual zombies. Stay right there. Stay zombies right there. Espirituales. Are you guys receiving this? ¿Están recibiendo esto? He looks good, right? He looks like an actual zombie. Se mira como un zombie de verdad. God is tired of Christians. Dios está cansado de cristianos. Who compromise. Que comprometen. And are complacent. Y están cómodos. They don't have a drive. No tienen
una pasión. But they also don't let God in the driver's seat. Pero tampoco no dejan que Dios los apasione. If you ain't driving, si tú no estás conduciendo, then let God drive. Deja que Dios conduzca. But some people, pero hay gente, will sit in the driver's seat, que se siente en el and put that thing in park, de manejador, y lo ponen en parqueo, and won't go anywhere, y no avanzan a ningún lado. Jesus doesn't ride shotgun. Jesús no le gusta estar de pasajero. Some of y'all got Jesus in the back. Hay gente que tiene a Jesús en el asiento de atrás. And he's not trying to be there. Y él no quiere estar ahí. Give him the wheel. Dale a él el literally. Literalmente. There are entire denominations. Hay denominaciones completas. They look great organizationally. Que se mira bien. But the Holy Spirit isn't there. Pero el Espíritu Santo no está ahí. These bodies are like zombies. Esos cuerpos son como unos zombies. They look alive. Se miran que están vivos. But they're really dead. Pero realmente están muertos. Many Christians suffer from this. Muchos cristianos sufren de esto. They look spiritual. Se miran espirituales. But they are lifeless. Pero están sin vida. They never do anything. Nunca hacen nada. With what's inside of them. Con lo que está dentro de ellos. Alguien recibe eso, por favor. Somebody receive that. Nunca son testigos de este evangelio. They're never witnesses of this gospel. Sino que se sientan en la iglesia. But they sit in the church. Y nunca hacen nada. And they never do anything. Si no eres un zombie. If you're not a zombie. Porque te estarás preguntando. Then you'll ask yourself, ¿será que yo soy un zombie espiritual? Could it be that I'm a spiritual zombie? ¿Será que yo soy un muerto espiritual? Could it be that I'm spiritually dead? Hay dos opciones. There's two options. Si eres un zombie, if you're not a zombie, eres un soldado. You're a soldier. ¿Dónde está mi soldado? Where's my soldier? Si no eres un zombie, if you're not a zombie, eres un soldado. You're a soldier. Les doy esto. I'll give you this. El Mar Muerto, the Dead Sea, es el punto más bajo, is the lowest point, en el mundo, in the world. Es un mar, it's a sea, donde agua entra, where water enters, pero nunca sale, but it never exits. ¿A usted nunca se le ha arruinado la lavadora de trastes? Has your dishwasher ever broke? Nunca se le ha arruinado una máquina. Has the machine never broke? Y al pasar los días como que hay un olorcito, un olorcito. And after a few days there's a smell. Y uno se chequea los zapatos. And somebody checks their shoes. Va al baño, se chequea. You go to the restroom, you check yourself. ¿Seré yo? Say, could it be me? Y llega a un lugar. And you get to a place. And you open it. El tufo a agua estancada. And the smell of stagnant water. El Mar Muerto. The Dead Sea. Agua entra. Water enters. Pero el agua nunca sale. But the water never leaves. ¿Qué significa? Which means. Que está ahí estancada. That it's stagnant. Y agua estancada. And stagnant waters. Apesta. Reeks. So el Mar Muerto. So the Dead Sea. Apesta. Reeks. Lo mismo sucede. The same thing happens. Con cristianos. With Christians. Que reciben y reciben y reciben. They receive, receive, and receive. Y nunca imparten a nadie más. And they never impart into anyone else. Y después se preguntan, ¿por qué siento que no crezco? And they ask, why do I feel like I never grow? ¿Por qué me siento seco? Why do I feel dry? ¿Por qué me siento como que no puedo? Why do I feel like I can't? ¿Por qué me siento estancado? Why do I feel stagnant? Y eventualmente. And eventually. Eventualmente, eventually, alguien a tu vida va a llegar. Someone will come to your life. Y te va a decir, and will say, hueles a estanque. You smell like you're stagnant. La Biblia dice, the Bible says, que dentro de nosotros, that within us, correrían ríos de agua viva, would flow rivers of living water. Significa que constantemente, it means that constantly, hay un río, there's a river. Que está haciendo un ciclo en nosotros. That's cycling within us. Yo no sé si me está entendiendo. I don't know if you're understanding. Y constantemente nos está renovando. And constantly it's renewing us. Constantemente nos está equipando. Constantly it's equipping us. Constantemente está caminando con nosotros. Constantly it's walking with us. Y el soldado. And the soldier. Camina confiado. Walks trusting. Como los soldados que caminaron con Gedeón. Like the soldiers that walked with Gideon. Que poco a poco fueron desapareciendo. That little by little they disappeared. Porque tenían apariencia de soldado. Because they had appearance of a soldier. Pero cuando era tiempo de beber agua. But when it was time to drink water. Bebían agua como perro. They drink water like a dog. Y el Señor habló y dijo, and the Lord said, los que beban agua y quedan alertos, the ones who drink water and are viendo alert, con su mirada, keeping con their eso sight te up, quedarás. You'll keep those. Y con 300 hombres, and with 300 men, derribaron
they defeated a un pueblo numeroso y grande. Well, military that had very high numbers. No seas un estanque. Don't be stagnant. Cuando tú recibes algo, when you receive something, es para impartírselo a alguien más. It's to impart it into someone else. Por eso todos los días yo le pido al Señor, that's why I ask the Lord every day, tú me diste algo nuevo. You gave me something new. Ahora yo lo entrego. Now I give it. Dame algo más. Give me something else. Es constantemente un río. It's constantly a river. Por eso no me conformo con la gloria de ayer. That's why I don't conform with yesterday's glory. No me conformo con la presencia de ayer. I'm not comfortable with the presence of yesterday. No me conformo con los milagros de ayer. I'm not comfortable with the miracles es from yesterday. Es necesario nosotros entrar a una dimensión. It's necessary to enter into a dimension. Donde de verdad vivimos la palabra. Cuando dice que vamos de gloria en gloria, the word where it says we go from de victoria en victoria, from victory to victory. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the word says. Eso es lo que dice la palabra. That's what the Bible says. Levántenme ahí. Los zombies espirituales, spiritual zombies, no se mueven. Don't move. Apestan. They stink. Y después, and after, viven a un nivel más bajo. They live in a lower level de lo que Dios from what God ha diseñado para que ellos has vivan. Designed for them to live. Más grande, greater, que una epidemia. Than a pandemic. Y una pandemia. And a pandemic. Es el espíritu. Is the spirit. De conformidad. Of being comfortable. Que ha entrado a las casas de Dios. That's entered the houses of God. Yo no sé si ustedes se recuerdan temprano en el año 2020 yo dije. I don't know if you remember the beginning of 2020. En esta said, casa. In this house. La cultura no va a reinar. Culture will not rule. Hay un espíritu de cultura. There's a spirit of culture. Tradicionalismo. Traditionalism que ha entrado en las iglesias, that's entered churches. Y por eso la gente sale herida, that's why people leave wounded, abatida, tired, cansada, weary, con más depresión que antes, with more depression than before, y con más problemas que antes, and more problems than before. Lo voy a decir. I'm going to say it. Porque hay iglesia, because there's churches que mientras ustedes su diezmo, that while you give your tithe, y no les importa su estado espiritual, they don't care about your spiritual state. Ya estoy terminando. I'm finishing. Hay un espíritu, there's a spirit que ha entrado en la casa de Dios, that's entered to the house of God, y ha querido, and it's wanted que la gente deje su compromiso con el Padre, people to leave their commitment with the Father. ¿Cuántas cosas no he escuchado yo? How many things have we not heard? De líderes, of leaders, de iglesias, of churches, que dijeron, that said, no, yo no voy más a la iglesia. I'm not going back to church. No. El COVID. No, COVID. No, yo no regreso más. I'm not going back. No. Pastor, aquí están las llaves. Pastor, here are the keys. Yo no puedo servir en este ministerio. I can't serve in this ministry. ¿Cuántas iglesias no cerraron? How many churches did closed? ¿Cuántos ministerios no cerraron? How many ministries closed? ¿Cuántas personas no perdieron la fe? How many people lost faith? Peor que cualquier enfermedad. Worse than any infirmity. Porque déjeme le digo que la gente siempre va a morir. Because let me tell you, people are always going to die. Y la gente siempre va a nacer. And people are always going to be born. Dice pastor, suena un poco frío. No. Sentimos a las personas que se nos van. No, we feel bad for people. Porque los animalitos lo sentimos. We feel bad for animals. Pero quiero que ustedes comprendan algo. But I want you to understand something. De una de otra forma. One way or another. Si vivimos o morimos. If we live or we die. Para Jesucristo es. It's for Christ. Y con esto termino. And with this I finish. En el versículo 9. In verse 9. And I'm going to need you to come here in the middle and I want you to face the soldier. Come here and face the soldier. En el versículo 9. In verse 9. Él le dice a Ezequiel que profetice de nuevo. He tells Ezekiel to prophesy again. Es tiempo. It's time. De dejar de dar temblerecos de lo que nosotros creemos de este evangelio. To stop giving shakings of what we believe of this gospel. Y que los cimientos de este evangelio nos hagan estremecer al mundo. And the foundation of this gospel shakes the earth. Dios no quiere despertar de entre los muertos. God wants to wake us up among the dead. Dios quiere levantarnos de entre los muertos. He wants to lift us up among the dead. Dios quiere que nosotros creamos en su poder. He wants us to believe in his power. Así como un día Jesús restauró Lázaro. The same way that Jesus restored Lazarus. Lázaro era un zombie. Lazarus was a zombie. Llevaba 4 días. He had 4 days. Ya apestaba. That he was dead. He el cuerpo ya se había descargado encima de él. Mas Jesús llegó. But Jesus came. Y lo que movió Jesús, and what moved Jesus, no fue que su amigo estaba muerto. It wasn't that his friend had died.
Conmovió Jesús. What moved Jesus? Dijo, Padre, gracias. He said, Father, thanks. Yo sé que tú siempre me escuchas. I know you always hear me. Y cuando él llegó, that when he came, había un zombie en la tumba. There was a zombie in the tomb. Que se estaba descompuesto ya. He was decomposing. Pero él estaba más preocupado. But he was more worried. Por los zombies que estaban diciendo. For the zombies that were saying, Señor, Lord, si tú hubieses estado, if you would have been here sooner, mi hermano no hubiera muerto. My brother wouldn't have died. Señor, si tú hubieras hecho esto, Lord, if you would have done this, Señor, si hubieras sanado a aquello, if you would have healed them, Señor, si hubieras contestado esta petición, if you would have answered this petition, Señor, si, y Señor, si, y Señor, si, and Lord, if, Lord, if, and Lord, if, y nos comenzamos a estancar, we begin to get stagnant, a estancar, and get stagnant, a estancar, and get stagnant. Y Jesús dijo, and Jesus said, Lázaro, sal fuera. Lazarus, come out. ¿Qué fue peor? What was worse? ¿Que Lázaro había muerto? That Lazarus had died? ¿O que la fe, or that the faith, de los que estaban afuera de la tumba, of those who were outside of the tomb, también murió? Also died. Jesús resucita a Lázaro. Jesus resurrects Lazarus. Y el que antes era zombie, and the one who was a zombie before, ahora comienza a ser parte de la milicia del Señor. Begins to be part of the militia of the Lord. Y viene el general. And the general comes. Y le entrega una arma. And gives him a weapon. Al que antes, to the one who used to, no tenía vida. Not have a life. Al que antes, the one who didn't, no tenía esperanza. Have hope. Ahora comienza a caminar con él. Now begins to walk with him. Y el que era un muerto espiritual, the one who was spiritually dead, ahora es infundido con aliento y con el Espíritu de Dios. Filled with breath and the Spirit of God. Yo no puedo ganarle a un diablo. I can't beat a devil. Que es tiempo completo. That's full time. Con una relación. With the relationship. De medio tiempo. That's part time. Alguien diga amén, por favor. Somebody say amen. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre ti. When the Holy Spirit breathes upon you. Escucha lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to say. Usted comienza a vivir de nuevo. You begin to live again. Usted comienza a caminar. You begin to walk. Y esa milicia que era de puros zombies. And that army that was nothing but zombies. Sin cuerpo. Without a body. Sin espíritu. Without a spirit. Huesos secos. Dry bones. Cuando regresamos al inicio. We go back to the beginning. Con una palabra. For one word, lo que parecía que estaba muerto, what appeared to be dead, ahora recobra vida. Now takes life. Y hoy yo le traigo este ejemplo. And today I bring this example de cómo nos mirábamos antes, how we looked before, y cómo somos ahora, and how we are now. God is in the business. Dios está en el negocio of raising the dead. De levantar los muertos. Hoy yo te hablé de un problema. Today I spoke to you of a problem que existe globalmente. That exists globally. Pero hoy también te digo. But today I also tell you. Usted y yo. You and I. Somos la solución a ese problema. Are the solution to that problem. Un aplauso por ellos, por favor. Round of applause to them, please. Hay una unción aquí. Ponte de pie. There's an anointing here. Stand to your feet, church. 7 días. 7 days. Padre, gracias. Father, thank you. Hemos llegado hasta hoy. We've made it to this place. Gracias. Thank you. Que tú nos levantas de entre los muertos. That you lift us up among the dead. Y que tú nos infundes aliento. And you give us breath. Que tú nos entregas tu espíritu. You give us spirit. Que tú nos das, Señor. You give us, Lord, un propósito, a purpose, y una dirección, and a direction. Ayúdanos a entender, allow us to understand, que nosotros no somos cualquier persona, that we're not just any person. Somos parte del ejército del Señor. We're part of the Lord's army. You are part, eres parte, of an army, de un ejército. You are not just anybody. No solo eres cualquier persona. And you know what? ¿Y sabes qué? Sometimes you will get wounded. A veces sí te vas a herir. Sometimes it will hurt. A veces sí va a doler. Pero eventualmente, but eventually, alguien llegará, someone will come, y te va a revivir, and will revive you. This is Call of Duty real life. It's Call of Duty de verdad. Call of Duty real life. Call of Duty de verdad. Accepting the call, aceptando el llamado, to our duty in Christ. Para nuestra función en Cristo. That's the real call. Es el llamado verdadero. That's the real army. Es el ejército verdadero. And that's what I want you to enlist in today. Y eso es lo que quiero que te escribas ahora. I came today as a recruiter. Vine ahora para reclutar. Because I believe that you don't have to live in apathy anymore. Porque creo que no tienes que vivir
I believe that you can live in the prophetic move of God. Y creo que puedes vivir en el mover profético de Dios. Ya no tienes que andar como muerto, apestoso. You don't have to be walking around like you're dead and smell. Sino puedes oler con la fragancia de Dios. But you can smell like the fragrance of God. Pastor, pero si yo fallo otra vez. Pastor, but what if I fail again? Soldado, levántate de nuevo. Soldier, rise up again. Siete veces el justo caerá. Seven times the righteous will fall. Pero de todas esas. But from all of those. Jehová lo levantará. The Lord will lift them up. Maybe you've been beaten, battered, bruised. But the Lord says today, el Señor dice hoy, I want you to be a part, quiero que seas parte of my army, de mi ejército. You'll get all the benefits, vas a recibir todos los beneficios. You'll get all the equipment, vas a recibir todo el you'll equipo, get all the training that you need, todo el entrenamiento que necesitas. All you have to do, todo lo que tienes que hacer, is give me your yes, es dame un sí. If you give me your yes, si me das tu sí, we can start a beautiful journey together. Podemos empezar una jornada hermosa juntos. If you've been a passive Christian, si has sido un cristiano pasivo, and you want to be an active Christian, y quieres ser un cristiano activo, then I invite you to this altar. Te invito a que pases a este altar. I invite you to come. Te invito a que pases. I want to pray for you. Quiero orar por ti. I want to anoint you. Quiero ungirte. If you say, I'm ready to dive into what God has for me, si estoy listo para entrar a lo que Dios tiene para mí, then come on. Ven. If you want to stay dead, si quieres mantenerte muerto, just know that you can't do that for long. Solo tienes que saber que no puedes hacerlo por mucho tiempo. You're around people that are alive. Porque estás rodeado de gente que está viva. And when there's so much life, y cuando hay tanta vida, everything that is dead, todo lo que está muerto, has to resurrect. Tiene que resucitar. Hear what I'm telling you? Escucha lo que te digo. There is a resurrection anointing. Hay una unción de resurrección. If you are tired, si estás cansado, of walking in the same things, de caminar en lo mismo. If you are tired, si estás cansado, of walking in the same patterns, de caminar en los mismos patrones, this word is for you. Esta palabra es para ti. La palabra es para ti. This word is for you. Todo el que quiera ser parte del ejército del Señor. Everyone wants to be part of the Lord's military. Yo necesito que usted me encuentre en este altar. I need you to find me in this altar. Todo el que entienda, those who understand, que no puede ser un cristiano pasivo, you can't be a passive Christian, y también operar en lo que Dios te ha entregado, and operate in what God has given you. Venga a este altar. Come to this altar. Acompáñeme aquí. Accompany me here. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, yo te doy gracias. I give you thanks. Este es el llamado. This is the call. A nuestra asignación en Dios. To our assignment in God. Este es el llamado. This is the call. Al ejército del Padre. To the army of the Lord. Que te diga, pastor, yo quiero. That you say, pastor, I want. Yo quiero predicar. I want to preach. Yo quiero enseñar. I want to teach. Yo quiero adorar. I want to worship. Yo quiero hacer algo. I want to do something. Servir. Serve. Algo, Señor. Something. Yo quiero ser parte. I want to be a part. In every army, en cada ejército, there's different branches. Hay diferentes partes. There's different positions. Diferentes posiciones. But we are all needed. Pero somos todos necesitados. We are all needed. Somos necesitados. Some are on the front line. Algunos están al frente. Some are all the way in the back. Otros están atrás. Making sure that everybody moves forward. Asegurando que todos se mueven hacia adelante. But I want to tell you today. Pero vengo a decirte ahora. If you want to be a part of the army of God, si quieres ser parte del ejército de Dios, you're going to have to let go of some of the things you believe in. Tienes que soltar algunas cosas en las cuales tú crees. Some cultural things. Cosas culturales. Traditional things. Cosas tradicionales. And you can walk in the power and in the glory of God. Puedes caminar en el poder y la gloria de Dios. I brought a simple message. Traje un mensaje sencillo. Because the gospel is simple. Porque el evangelio es sencillo. It's not complicated. No es complicado. You're either a zombie, eres un zombie, or you're a soldier, o eres un soldado. There is no in between. No hay nadie en medio. So when I'm calling you to enlist in the army of God, so cuando te llamo que te inscribas en el ejército de Dios, I'm calling you to be ready to lay down your life. Te estoy llamando que estés listos para entregar tu vida. Lay down your desires. Entregar tus deseos. Lay down the things that you want. Las cosas que tú quieres. For the things that God wants. Por las cosas que Dios quiere. There's a fire on this altar right now. Hay un fuego en este altar ahora. And it's connecting to the altar in your heart. Está conectando al altar de tu corazón. Which is the real one. Que es el verdadero. This one. Este. Doesn't matter. No importa. It's the one that's inside of you. Woo! Thank you, Holy Spirit. Let your fire come, Lord. Let your fire come, Lord. Que tu espíritu, Señor. Yeah. Amen. All right, everybody that's here, let's begin to pray. Todos los que están aquí empiecen a orar. I believe in miracles. Yo creo en milagros.
see, there was a time, un tiempo, where I was following a ministry, donde yo seguí un ministerio, in California, that they went around, que ellos fueron, praying for children with autism, orando por niños que tienen autismo, and the autism left, y el autismo se fue. There is nothing that God cannot do. No hay nada que Dios no pueda hacer. So I believe. So yo creo. That not only can God heal what's going on in his brain. No solo Dios puede sanar lo que está en su cerebro. But that God can restore. Puede restaurar. The full knowledge. El conocimiento completo. And full functional cognitive abilities. Las funciones y habilidades. In his body. En su cuerpo. Right now. Ahora. Father. Padre. This is your son. Este es tu hijo. You know him inside and out. Lo conoces por dentro y por fuera. We just unite our faith right Nos now. Unimos ahora over this young man. Sobre este jovencito. God, you love him so much. Lo amas tanto. And I pray y yo oro that you begin to touch que empieces a tocar his brain, su cerebro, and that you begin to help him, God. Y lo ayudes, Señor. And we declare y declaramos that the healing power of God que el poder sanador de Dios rush through his brain right now. Come on, church, I need you to believe with Iglesia, me. Empieza a creer. I believe Yo creo that the Lord God Almighty, el Señor Dios Todopoderoso, the one that created him, el que lo creó a the él, one that is his friend, el que es su amigo, his Lord, his God, su Señor, su we Dios. Pray in the mighty name of Jesus Oramos en el nombre de Jesús, that you restore que restaures to completion a plenitud his brain. A su remove cerebro. Every cyst right now in the mighty name of Jesus. Remueve todo cyst ahora. Remove every block right now in the mighty name of remueve Jesus. Toda barrera ahora. Father, Padre, bring him back. Regresa into what we call normal. A lo que nosotros llamamos normal. But with a prophetic design. Pero con diseño profético. That even in his current condition. Que aún en su condición. That he may glorify. Que te glorifique. And serve you. Holy Spirit, Espíritu Santo, we pray. Oramos. There is nothing impossible no hay for nada you. Para ti. We believe it. Lo creemos. We declare it. Lo creemos. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. Healing. Sanidad. From head to toe. De la cabeza a los pies. In the mighty name of Jesus. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? How many believe it? ¿Cuánto lo creen? How many believe it? Amen, amen, amen. Las personas que están aquí. People who are here. Y que también necesitan un milagro del Padre. They need a miracle from the Father. También acérquese, por favor. Also get close. Quiero orar. I want to pray. Y declarar. And declare. Que el fuego del Espíritu de Dios. The fire of the Holy Spirit. Lo va a marcar. Will mark you. Como nunca antes. Come on. Never before. Just raise up your worship right there where you are. Eleva tu adoración ahí donde estás. Fuego de Dios. Consuming fire. Come on. Fire of God. I feel the fire of God. Come on, in the mighty name of Jesus. Look at your
He's falling on you. He's falling on you. Sobre ti, porque en tus manos se encuentra sanidad. Cuando yo te llené de mi Espíritu Santo, no fue planeado, sino que fue mi deseo tocarte y ungirte y llamarte para un tiempo como este. Ay, varón, hay una gloria sobre ti. Dale más, dale más, dale más, Padre, dale más, dale más, dale más, dale más. Raise up your hands.
Raise them up, raise them up. I'm going to tell you something, and I want everybody to be attentive, because when we were standing right here, I walked by a couple times. God took me in the spirit, and I saw a man driving a truck, and I saw you having a conversation with that man. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? How many believe God is here? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? How many believe God is here? And I saw that man in that truck. Mira ese hombre en esa troca. And I saw the conversation that was happening. Mira la conversación que estaba sucediendo. And he didn't understand what you were saying. Y no entendía lo que tú estabas diciendo. He didn't get why you want to be in the house of God. No entiende por qué quieres estar aquí en la casa de Dios. But the Spirit of the Lord takes me to that truck. Pero el Espíritu de Dios me lleva a esa troca. And he says like this. Y dice así. March 13, 2021. Marzo 13, 2021. He was going to have an accident. Iba a tener un accidente. But because you came today, pero porque tú llegases ahora, the accident is canceled. El accidente es cancelado. In the mighty name of Jesus. Woo! Because I see the enemy. Porque mira al enemigo. He's trying to come against your family. Y levantarse contra tu familia. And he's trying to mark your record. But the Lord says, pero dice el Señor, you're going to break that curse over your family. Esa maldición sobre tu familia. I see the spirit of death, el espíritu de muerte, has been chasing your family. Que ha estado siguiendo tu familia. The next person to go, la siguiente persona que se iba a ir, was your father. Era tu padre. Remember March 13. Recuerda marzo 13. 2021. The enemy had a plan. El enemigo tenía un plan. To take him out. Para sacarlo. But today, Miguel. Pero ahora. Your faith, tu fe, your faith, tu fe, your faith, tu fe, has saved our Shatama. Not what we pretend to be. No lo que pretendemos ser. So the anointing that's going to fall on you, so la unción va a caer sobre ti, won't be temporary. No va a ser temporal. It's going to last. Va a perdurar. It's going to last. Va a durar. Because I see you warring in the spirit. Porque te miro guerreando en el espíritu. But I also see you fighting. Pero también te miro peleando. And the Spirit of God says, y el Espíritu de Dios dice, I'm about to break that off of you. Estoy a punto de romper eso de ti. So that you can deliver my word with freedom. Para que des mi palabra con libertad. So that you can preach my word with freedom. Para que apliques mi palabra. He said, get ready. Dice, prepárate. I see people in your family. Miro gente en tu familia. They don't understand your assignments. Que no entienden tu asignación. But they're going to understand it now. Pero la van a entender ahora. Because I'm rescuing them, says the Lord. Porque los estoy rescatando, dice el Señor. I'm pulling them out of religion. Los salgo de la religión. I'm pulling them out of just knowing about me. No solo saber que they will know me. Y me van a conocer. Because there's an oh, wow, wow, wow. Prophetic anointing in your belly. And the Lord says, roar, son. Roar, son. Shokaba Saba. Yabadaba. Thank you.
was going to pray for you. Y orar por ti. When you were standing right here. Cuando estás parado aquí. But I'm going to go to where you are. Por ahora voy a ir donde tú estás. See, the Spirit of God. El Espíritu de Dios. Knows when and where. Sabe dónde y cuándo. He identifies a son. Identifica un hijo. And the Spirit of God. Y el Espíritu de Dios. Is on you heavily. Está sobre ti fuerte. And he says, "You are my son." Y dice, eres mi hijo. Regardless of what's been said to you. No importa lo que se te haya dicho. And what's been said about you. Y lo que se ha dicho de ti. You are my son. Eres mi hijo. And there is a fire on your chest right now. Y hay un fuego en tu pecho ahora. Because when you came into this place, porque cuando llegaste a este lugar, you didn't know what to expect. No sabías qué esperar. But you came in here, pero llegaste aquí, with an open heart, con un corazón abierto. And the Spirit of God is saying, y el Espíritu de Dios dice, I'm going to mark you, voy a marcarte, in such a way, de tal manera, that the fire of the living God, que el fuego del Dios viviente, is going to invade your body, va a invadir tu cuerpo, and something that you've never felt before, y algo que nunca has sentido antes, you're going to feel it right now. Lo vas a sentir ahora. I'm going to count to seven. Voy a contar a siete. Church, extend your hands. Iglesia, extiende tus manos. Because this man of God, porque este varón de Dios, he's about to get his life changed forever. Su vida va a cambiar para siempre. Father, Padre, one, una. Father, Padre, two, dos. Father, Padre, three, Padre, Father, Padre, four, five, cinco, six, seis, seven, siete. Let the power of God, el poder de Dios, mark you. Te marque. I see God touching your family. Miro Dios tocando tu familia. Yo veo a Dios tocando a tu madre ahora. Yo no sé qué está pasando con ella. Happening with her. Pero hay un fuego que la abraza. The fire that's red. Porque hay una oración que ella levantó. Because the prayer she lifted up. Porque eres un adorador. Because you are a worshiper. Y un adorador no se puede escapar. Hace milagros. I want to believe God does miracles. Yo necesito dos o tres. I need two or three. Para que vean. So they can see. Que no tiene nada que ver conmigo. That has nothing to do with me. Para que vean. So they can see. Que no tiene nada que ver conmigo. That has nothing to do with me. Para que vean. So you can see. Que no tiene nada que ver conmigo. That has nothing to do with me. Diga, venga conmigo. Jackie, ven conmigo. María, ven conmigo. Y vamos a creerle a Dios. We're going to believe God. Que todo lo que es necesario, that everything that is necessary, para que esta mujer de Dios, for this woman of God, regrese a funcionar completamente normal, can function to her to normality, va a suceder. What happened? Yo solamente declaro la palabra. I just declare the word. Y estas tres guerreras van a orar. And these three warriors are going to pray. E instantáneamente, instantly, vas a sentir el toque en tu cuerpo. You're going to feel the touch in your body. Aunque Dios ya te está ministrando. Even though God is ministering to you already. Y dijiste, Señor, ¿será que yo? You said, could it be? ¿Será que también yo puedo recibir? Could it be that I could also receive? ¿Será que también puedes tener piedad de mí? Could you have mercy on me? Te dice el Señor. Thus says the Lord. Te dice el Señor. Thus says the Lord. Claro que sí, hija. Of course, daughter. Para mí no hay nada imposible. There's nothing impossible for me. No ha sido igual. It hasn't been the same. Desde todo lo que sucedió. Everything that started happening. Todo lo que los doctores dijeron y hicieron. Everything the doctors said and did. Pero te dice el Espíritu de Dios. But thus says the Spirit of the Lord. Si tú me crees hoy. If you believe me today. No solamente dejarás el tanque de oxígeno. Not only will you leave the oxygen tank. Sino que también voy a restaurar todo lo que es de su sistema digestivo. But I'll restore everything in your digestive system. Tu estómago. Your stomach. Tus intestinos. Your intestines. Tus pulmones. Your lungs. Tu cuerpo. Your body. Yo voy a hacer. I will do. Lo que el médico no puede hacer. What the doctors can't do. Yo no sé ustedes, pero yo siento un fuego. Yo siento un fuego. I feel a fire. Que está cayendo sobre esta mujer. That's falling upon this woman. Yo siento algo. I feel something. Que está entrando en su cuerpo. That's entering her body. Que la está marcando. That's marking her. Ay, Dios mío, qué gloria. My God, what a glory. Qué poder. What power. Hay algo. There's something. Que está sucediendo. That's happening. Yo declaro. I declare. El diagnóstico del doctor. That the
doctor's diagnostic. Es regresado. Is reversed. El diagnóstico. The diagnostic. Que te quiso marcar de por vida. I try to mark you for a lifetime. Hoy se da vuelta. Turned around. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder. By the power. Ora, declare, declare. Pray, declare. Let the power of God. Let the power of God. Dice el Señor, todo lo que todavía no se ha solucionado, yo rompo barreras y yo pongo todo en orden. Por cuanto hay una oración que subió y dijiste en el Espíritu, si estuviera Marcial aquí, si estuviera Toño aquí, veo en el Espíritu, Sataramaka, Taman, Sataramaya, esto no estuviera sucediendo. Él haría esto de esta forma. Esa oración llegó. Y el Padre la escuchó. Y dijo, así mismo como yo revelé el caos, así mismo yo también traigo el orden. Porque dice el Señor, cumplirás mi asignación aquí en la tierra. Pero el deseo de tu corazón. También te será otorgado, te dice el Padre. Y aunque es difícil, aunque pienses en la familia, aunque pienses en todos, my God. Te dice el Señor, hay fuego, hay gloria, hay poder. Hoy yo sano muchas cosas en tu corazón. Muchas preguntas que no fueron contestadas. Así te dice el Padre. Por tu fe. Por tu fe. Ni uno se escapará, dice el Padre. Ni uno se escapará, dice el Padre. Hasta la tercera y cuarta generación les bendeciré. Les bendeciré. Les bendeciré. Para mamá más o para más. I need two or three people that believe that everything that Joanna is dealing with in her body right now has to go. I need two or three people of faith. Where's the young people at? Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Come and lay hands. Come and believe with me. Come on.
This time it's going to be different. See, people have prayed for healing. But see, it needs to work from the inside out. We've been praying for the outside in. But now it's going to happen from the inside out. It's going to happen from the inside out. Wow, there's a fire coming on you right now. I'm healing you from the inside out. I speak deliverance into you right now. That your nerves have to obey the word of God. Because you've been feeling like you're in that valley of dry bones. Like you are those dry bones. But the Spirit of God says, I'm talking to you, Joanna. I'm talking to you. And I command your body to come into alignment to the Word of God. I speak to your nerves. I speak to your bones. I speak to your flesh. Right now. Right now. Right now. From the inside out, Lord. There's a fire on you. Whoa, 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 whoa. Tu hermano, pero tu familia, que el Espíritu de Dios los arrope. Veo el poder de Dios. Veo el poder de Dios restaurando lo que la langosta robó por muchos años. Y no solamente eso, pero veo el poder de Dios en el cuerpo físico también. Y veo como el Espíritu Santo está ordenando ciertas cosas que llegaron por resentimiento y por falta de perdón. Y veo en el Espíritu, como dice el Señor, que Él comienza a remover la espina, dice el Padre, que estaba en el corazón, que estaba envenenando, que estaba intoxicando. Y dice el Espíritu Santo, te uso como puente hoy para liberarlo, porque necesita liberación. Hoy lo libero, te dice el Padre. Caerán en un profundo sueño
y ahí trataré con él. Y te va a decir: hermana, no sé qué pasó, pero me dio un sueño bien fuerte. Y Dios trató conmigo. Receive power right now. Oh, I feel it. It's where. Power. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Como el diablo mira que tú no te detienes. Como el diablo mira que tú no te detienes. Acelero tu familia. Lo que no se suponía que era para ustedes y que tenías que esperar 5 o 6 años para recibirlo, te dice: Señor, te lo entrego 12 meses. Guys, I feel the power of God and the anointing of God so hard. Cruz Jesús Silva. Padre, en el nombre de Jesús, por el nieto de nuestra hermana, que así como tocamos su mano, así tú tocas el cerebro. Que así como tocamos su mano, así tú tocas el cuerpecito. Padre, a la tercera declaramos que todo diagnóstico del doctor tiene que caer al piso, y que toda la salud y vida de Cristo, porque dice el Señor, lo marco para mi gloria, y tus hijas vienen al camino de nuevo. So, porque necesito que cuiden de mi profeta, te dice el Señor, porque lo levantaré como un Jeremías, y a una muy temprana edad comenzará a experimentar la gloria. Desde el vientre yo marqué a tus hijas. No se puedan apartar por mucho tiempo ya. Falta poco, dice el Señor. Yo las traigo. Alguien que quiera más del Espíritu de Dios. Yo creo en un Dios de milagros. Alguien que quiera más. Receive a portion according to your heart. Are you ready? There's power. There's power. There's power. Yo no importo lo que no soy, no importo lo que soy, y soy una llama de fuego. Sotaman, sotamaya, sotalama, se que querer, se querer. Importo lo que no soy, soy una llama, soy una llama, soy una llama, soy una llama. Por favor, no importa si ya oras por ti, si tú quieres recibir el fuego de Dios, corre, corre, corre. Ya no vamos, ya no vamos. Pero si tú quieres el fuego de Dios, acércate, acércate, va. My God, yo veo una llama de fuego, yo veo una llama de fuego. Ya. Yo veo una llama de fuego. Veo una llama de fuego.
De Dios. Yo soy el que cierro capítulos. El enemigo quería sacarte de carrera, pero yo soy el que cierro capítulos. Te veo transicionando. Porque el evangelio que tú sabes que transforme, que cambie, no es el que estaba siendo impartido sobre tu vida, sino que en vez de vencer tus temores, más atemorizaban más. En vez de conquistar las ansiedades más fuertes venían. Te dice el Espíritu de Dios: hoy yo quito esa marca de desprecio que a veces tú misma has puesto por encima de ti. Te lo pones y te desprecias a ti misma, te dice el Espíritu de Dios. No lo hablas con nadie, no lo compartes con nadie. Pero hay momentos donde hasta preguntas: ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Debo de existir? Hay cosas que suceden en tu intimidad, dice el Espíritu Santo. Pero yo cierro un capítulo, porque eres una hija de Dios con marcas de gloria sobre ti, te dice el Espíritu Santo. Yo hoy lleno el vacío, porque aunque me amas, la imagen que se dañó en tu mente no te permite entrar a un acceso total. Y te dice el Espíritu de Dios: no tienes, hay una gloria sobre ti. Desde que comencé a ministrar, vi a un ángel que se paró a tu lado. Es el mismo ángel que vela sobre ti cuando estás en la cama. Es una esencia, una presencia que entra a tu cuarto. No es maligna, es lo que Dios envía para protegerte. Veo cosas que estaban sucediendo a las 4 de la mañana consecutivamente, y dice el Espíritu de Dios: por eso yo enviaba ángeles guerreros para que te protegieran. Palabras que fueron lanzadas sobre ti hoy se cortan en el nombre de Jesús. Mira, hay un fuego que está cayendo sobre ti ahora. Uf. Sé libre de eso. Sé libre de eso. Sé libre de eso. Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, 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 sí. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Estás en las manos del Creador. Suéltalo en el nombre de Jesús. No te preocupes. Yo veo a Dios haciendo justicia. Con las almas de Dios no se juega. Con las almas de Dios no se juega.
No le deseamos mal a nadie, pero con las almas de Dios no se juega. Y te dice el Espíritu Santo: jugaron contigo, jugaron con tu familia, jugaron con el llamado de Dios sobre ustedes. Y dice el Espíritu de Dios: ahora todo está en mis manos. Y aunque oren por misericordia, dice el Señor, les tocará verlos en un estado muy malo. Veo a alguien de la familia. Oh my God. Tengo que tener cuidado cuando digo estas cosas. Dice el Espíritu Santo: veo una muerte en la familia que va a suceder. No es la de ustedes. No es la de ustedes. Y con esto no se juega. Sabaqueándolos. Dice el Espíritu de Dios: depende de ustedes si sucede o no. Si ustedes perdonan y sueltan toda hora, no sucede. Pero tienen dos opciones: o una vida es cobrada, o una vida es perdonada. Recibe más, hijo. Recibe más. Toma la mano de tu mamá. Toma ahí. Padre, yo declaro tu gloria sobre tu familia. Yo declaro tu poder, Señor, sobre ellos ahora. Márcalos con tu presencia. Márcalos con tu gloria. Que el evangelio no es un juego, Señor. El evangelio no es una apariencia. Y dice el Espíritu Santo: yo los preservo para niveles mayores. Caminen en obediencia. El hombre fallará, mas mi palabra nunca fallará, dice el Espíritu de Dios. Y mi palabra está sobre ustedes, y yo camino con ustedes, dice el gigante de Israel. Yeah, vayan, oren por ellos, porque hay una presencia que va. Derrama tu gloria, joven Señor. Porque hay una presencia. El Dios viviente está sobre de ellos. Derrama tu gloria. Llénalo de tu unción, Padre. Llénalo de tu unción, Padre. Llénalo. Derrama tu gloria. 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 No hay nadie que sana como el Señor. No hay nadie que sana como el Señor. No hay nadie que sana como el Padre. Yo sano las heridas. Yo sano las heridas completamente. El enemigo se quedó con las ganas. El propósito sigue de pie. El propósito sigue adelante. Porque a mí me place, dice el Señor. Oren por ellos. Wow. Derrama tu gloria. Let go of the bass just for a little bit. I need you to get ready. Power of God is going to hit him.
My God. Porque sales de una temporada a otra y te dice el Espíritu Santo: no solamente voy a conceder cosas que hay en tu corazón, pero también el diseño que tú deseas para tu padre, yo lo voy a hacer también. Todo lo que has pedido, yo lo voy a hacer antes de tiempo. Yo acelero todo, dice el Padre, para que él pueda soltar lo que él está agarrando, dice el Padre. Y Amán soca, vaya. Yo preparo todo lo necesario, yo pongo todas las piezas juntas para que él pueda retirarse en el tiempo que tú le has pedido al Señor. Acelérale, Abba, suanda, acelerado aún más, dice el Padre. Yo abro las oportunidades. Veo cosas nuevas que Dios está haciendo y veo gente nueva también que viene a tus manos. Y dice el Espíritu Santo: yo llevo todo lo que tú tienes en tus manos a otro nivel. Eso ya has prometido, pero ahora yo te voy a hablar de otra temporada que tú vas a entrar espiritualmente. He said, tell my son not to forget the fire. Don't forget the fire. The fire that came on you when you didn't even know who I was. But everything at home was scattered. It was dusty, it was old, it was broken. And you were standing in the middle of that valley, and the preacher said something, and you walked right up and you said, all right, if this is what Jesus can do for me, then I'm going to serve this Jesus. And I see the fire of God coming on you like never before. The Lord says, I'm marking you with a new season of glory. And he told me he was going to hit you with this power. And he said, remember that you are a preacher of this gospel. Remember, there is a message inside of you. Remember. Tú fuiste el mismo que predicaste el mensaje del estanque. Y te dice el Espíritu de Dios: te usaré para remover el estanque de muchos. Tu hermana está aquí, yo sé que tú oras por ella. La gloria de Dios está tocando la hora. Levanta tus manos, Cecilia. Hay una oración específicamente por ti. Yo necesito gente llena del poder que comience a orar por ella. There's so many things that you've taken on. There's so many burdens on your shoulders. And the Spirit of God is saying, let me hold them, 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 let me hold them. Whenever you get up from this place, you're going to feel brand new like a baby. You're going to feel like there's no weight, like there's nothing. Oh, man. So come, Aya. Here recently, the enemy has been attacking some of your projects. And it looks like it's just mistake from the workers. But it's the enemy trying to meddle his hands and stop some plans that you have and some things that you want to do, even for the kingdom. But the Spirit of God says, I'm shutting that door right now. He said, begin to prophesy over your business. Begin to prophesy over your family. Because you are Levites and worshipers, prophets and teachers, evangelists of the word of God. You carry the gifting. Walk in it, my God. You're on fire. You're like a hot coal right now. There's something burning on you right now. God told me he was going to hit you with this power. Ay, 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 ay. There's nothing like the fire of God, Cecilia. Remember that.
and it's falling on you right now. Tunda manso, robanda blia basco, yendo mosca na mayera basca, lepranda mansaya, los canamaya. I marked you when you were 11. I gave you a promise when you were 12. And I completed what I needed to when you were 13. But the Spirit of God is saying right now, right now, right now, I remind you of who you are. Eres una mujer que caminará de la mano de reyes. Because it's in your bloodline. Yo no sé pero hay un fuego en esta casa y si usted es sensible Señor esto no se trata de nosotros. A ti te damos la gloria. Hacer para impresionar a Dios. ¿Qué podemos darle a Él que ya no le pertenezca? Oh Señor, queremos ir más profundos en ti. Si usted tiene que irse, no se preocupe, no se preocupe. Salga. Yo me quiero quedar un momento más. Y solamente estar con Él. Y darle gracias a Él. No lo merecemos. Se darnos todo. We just want you, Jesus. Solo te queremos a ti, Señor. Jesus, I just want you and nothing else. And nothing else. Nothing else. Will do. I just want you. Nothing else. And nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. And nothing else. Nothing else will do. I just want you.
nada más, nada más, nada más. Oh, come on, come on. Nada más, nada más. Nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else will do. I just want you. I just want you. I just want you. Just you, just you. I just. Nothing else will do. I just want you. Nothing else will do. Nothing else, nada más, nada más satisfará. Nada más satisface como tú satisfaces, Jesús. Nada más. Si usted está recibiendo, siga recibiendo. Si usted puede alabarlo, alábelo ahora, por favor. Dele gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de ser alabado. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Padre, para los que tienen que irse, Señor, despídelos en paz. Despídelos con tu presencia. Lunes, altar familiar en sus casas. Miércoles, estudio. Viernes, culto de jóvenes. Regresamos el domingo aquí. Hay vigilia el viernes, después de lo de los jóvenes. Amén. Hay vigilia el viernes en el nombre del Señor. Amén. Y el ayuno de jóvenes el sábado, ¿verdad? Qué bueno que yo no soy joven. Estoy casado ya. Vamos a apoyar a los jóvenes, amén. Se están despertando los dones, los talentos, el mover de Dios en ellos. Hay que apoyarlos con todo. Amén. Amén. Los que tienen que irse pueden irse. Los que están y quieren estar, quédense, no hay problema. Pero los demás tienen compromisos, tienen cosas que hacer, salgan. No se preocupen. Amén. Les amamos, les bendecimos. En el nombre del Señor, sigan orando por nosotros. Le anunciaremos cada mes. Queremos hacer el ayuno de 7 días, todo el año. So, yo les voy a dejar saber con tiempo cuándo lo vamos a hacer en marzo. Y abril y mayo, así consecutivamente. Y vamos a creerle a Dios. Yo quiero ver su gloria. Y quiero que Él siga marcándonos poderosamente. Amén. Sigan dándonos sus peticiones por las personas que vamos a orar. Las personas que recibieron un milagro, preparen su testimonio. Estamos viendo milagros. Y los quiero ver a otra magnitud. Estamos creyendo por ese diagnóstico del doctor. Yo quiero ver que tu corazón esté completamente bien. Lo vamos a ver en el nombre del Señor. Todos los que han recibido algo de parte del cielo, atesórelo. Treasure it. Don't let nobody rob your joy. Don't let nobody steal your joy.
Don't let nobody tell you that what you experienced wasn't real. God is the one that touched you. God is the ruler of your household. And he will impact your home with power. Te lo dice un ex ateo. No creía en Dios. Hay un Dios. Y es el que nosotros predicamos. Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Están despedidos.